amigos de Coffee Time, ya llegamos aquí a un lugar muy padre que se llama Zona Arqueológica de El Meco. Esto es en la carretera Punta Sam, o sea, nos tardamos 30 minutos. Así que vamos para allá. Miren amigos, esta es una iglesia que está rumbo al Meco. Pensé que ya habíamos llegado a la zona arqueológica, pero no. Aquí es una iglesia. A ver, vamos a entrar, a ver, pero está junto al mar. Vengan. Están cantando. Vean. El Señor esté con ustedes. Dios, que por tu misericordia tuya nos está permitiendo estar nos invita a disponer el corazón, el alma, los sentidos para aprovechar esta hora. Mira qué bonito. Para alabar, contemplarlo a él en la Eucaristía, para recibir a su cuerpo. Al Señor, que esta hora en donde vamos a celebrar, renovado. Mis amigos de Coffee Time, ya llegamos aquí a este hermoso lugar que es la zona arqueológica de El Meco. Aquí atrás pueden ver que ya llegamos a esta zona arqueológica que se ve que va a estar súper chida aquí en Quintana Roo. A ver, vamos a ver. Aquí ya quitándome el sudor, amigos. Está muy cañón la humedad. Porque sí está muy fuerte. Como estamos a un lado del mar, el calor está terrible. Bueno, ahí disculparán. No me voy a poner lentes porque pues ni modo de... Con lentes no voy a apreciar lo que nos ofrece esta zona arqueológica. Listo. A ver, El Meco. Zona arqueológica. Y aquí los horarios y toda la cosa. Todos los letreros para que puedan venir aquí a la zona arqueológica. Sí. ¿Verdad? Aquí está, mira. En inglés y en español. En español. Perfecto. Pues ya entramos. Vean qué bonito. Muy cuidado. Muy tranquilo, pues somos los únicos visitantes. Deberían de venir, amigos y amigas. Y aquí está toda la información. Se las dejo aquí en inglés. Y también les voy a dejar en español la información. Ahí le van poniendo pausa. También está en maya. Ay, ya me iba a caer. En maya. Aquí podemos, pues para las personas que sepan maya, o las que son de aquí, pues sepan de qué se trata. Y aquí es en español. Y vean, son 650 metros de largo. Dice, la estructura principal del sitio es un basamento de cuatro cuerpos superpuestos con una escalinata central. Y tiene una altura de 1250 metros en la costa norte de Quintana Roo. Es la evidencia más antigua. Corresponde al periodo clásico temprano. 300-600 años después de Cristo, en el cual el Meco era un caserío de pescadores que dependía de una capital regional, la ciudad de Cobá. Durante los 400 años siguientes, los habitantes del Meco fueron abandonando el sitio. A fines del clásico terminal hay un aumento de población. Para esta época se observan tanto en la cerámica como en la arquitectura los nexos con los habitantes del noroeste de la península y con los de la región del Petén en Belice. Durante el posclásico, el Meco fue importante en la economía y en la región. Participaba dentro de una red comercial marino, lagunal y terrestre en la que estaban integradas todas las poblaciones de la península de Yucatán y otros sitios. Aunque no se tienen los datos exactos, el abandono total de este sitio quizás se debió a los cambios de las costumbres prehispánicas
del momento y el arribo poco después de los españoles al litoral de Quintana Roo. Ay, sí, eso es lo que no me gusta de mi historia de México. Es lo único que no me gusta. Pero fíjense, es un lugar muy pequeño, pero muy importante en la región. Vean qué hermoso. Bueno, aquí sí se prohíbe el paso. ¡Oh! Ustedes están descubriendo conmigo toda esta belleza. Esa cosa. Está padrísimo. Y es un lugar pequeño, muy pequeño. ¡Ay, va la iguana! ¡La iguana! ¡Ay, vean! ¡Ay, qué hermosa! La iguana. Y yo la. Y pensar que hay pueblos que se la comen, yo no me atrevería ni nada. A la pobre iguana, no, oigan, imagínense. Ahí está. Oye, ya la asusté. Vean qué bonito. Para ustedes, Coffee Time. Mira, y pasó la mosca y ya le está haciendo sus caras. Continuamos, mis amigos. Vean qué hermoso. A ver ahí. A ver, vamos para allá. ¿Qué encontraron? Se me hace que hay muchas. Estoy encantada con este lugar. Ya nos hacía falta visitar. ¿Dónde? Ahí, en la piedra. Ay, sí es cierto. Ahí está. Métanse al Instagram. Ahí vamos a publicar muchas fotos, Vean. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonita es la cultura mexicana! Bueno, la cultura maya, porque ni siquiera... Pues ya la mexicana es la combinación entre muchas razas y muchas culturas. Como lo leímos los españoles, pues todos los mexicanos tenemos algo... Por ejemplo, nosotros. Digo, y lo sabes por las historias que nos cuentan. Se ve que es varón. ¡Ay, qué bella! Se nota que es varón porque está muy grande. Sí. Y los varones pueden crecer un montón. Y ahí está su esposa. Y ahí está su esposa. Y hacen su cara. Oigan, y sí, pues los apellidos, las historias que nos platican nuestros abuelos. Mi bisabuelo llegó de España, de Galicia. Y ya mi papá fue el único que se quedó con el apellido Barja. Siete, y unos se fueron a Argentina, unos se quedaron en España, en Galicia, otros se fueron a Argentina, otros, bueno, nada más mi bisabuelo se emigró aquí a México, y aquí hizo su vida, y conoció a una mexicana, que frutos vendía, ciruela, chabacano, melón o sandía, ay, sí. y ahí nació mi abuela, y ya de mi abuela, pues mi papá y sus hermanos. Pero esa es la historia mía, de parte de mi papá. Tiene 6. Que él se apellida Barja. Sí, pero, bueno, 7, no sé cuántos. O sea, sí eran bastantes. Iguana. Miren qué hermoso está este árbol. Las iguanas se pueden como camuflajear, que eran bien, casi. Está padrísimo. Se camuflajean mejor con las rocas. Pues es nuestra primera visita a zona arqueológica aquí en Cancún, en Quintana Roo. ¡Ay, vean esta! ¡Oh! He visto muchas iguanas. Mira, esta no se asusta tanto. ¡Qué bella! Sí, la verdad es que sí. Ya no sé qué me gusta más. ¡Ay! Sí, la zona arqueológica, la iguana. No, pues todo está padre. Bueno, ahorita nos volvemos a meter para allá. Es que quería ver qué había aquí. Este es el templo mayor, por lo que leí. Y por lo que se ve, ¿verdad? Ay, ay, ay. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es conocer todo esto. Y limpio. Muy bien. Y a minutos de Cancún, a 30 minutos de la zona hotelera. Menos. Yo creo que menos. Lo único que sí les hace falta es su explicación. Creo que deberían de poner como... ¿Un letrero?
Sí, un letrero donde hable un poquito más del lugar, o que tengan un pequeño museo, algo así. Se me ocurre. Porque lo único que hay es lo que les leí al inicio. Hay un chorro y allá pegadas. Ahorita vamos. Oigan, y la zona. ¡Ay! ¡Ay, Has cuidado con su mordida. sí, pero no hace nada. No hace nada. Ah, está bien fresco aquí, ¿eh? Pero es por la vegetación, es lo que les digo, que no arrasan con la vegetación original y ponen plantas nuevas. Pues sí, les digo, se ven bonitas, pero nada como estos arbolotes, esta vegetación especial, que es la que hace que sintamos fresco el ambiente y absorben la humedad. ¡Oh! ¿Ya viste el macho? Macho menos. ¡Oh! Parecen gatos. A ver. Uy, vean. ¡Ay, qué hermosura! Iguana comiendo, ma. Dicen, váyanse, váyanse, que estamos aquí tranquilos. Y aquí hay otra. ¡Qué bonita! Pero ten cuidado. Sí. Esta sí pasó de pasarela, ¿eh? Pero nos ve tranquilos. Ella sabe, o él sabe que la respetamos. Naomi. Ese es macho. Macho, que se Vean qué bonita está. Y ahí hay otra. Seguro que esa es la macha. El amacho menos. Padre, ¿no, amigos? Oigan, vayan dejando su comentario, su like. Si les está gustando este lugar que se llama El Meco, aquí en mi Instagram de Coffee Time Blog van a ver varias fotos muy bonitas tomadas por mi camarógrafa principal. Ay, qué cosa. Vean qué hermosura. Vean qué bonito, amigos. Dile que ahí voy. Tiene también la forma de la serpiente, ¿no? Bueno, según yo. Como estos lugares de ceremonias y de templos son impactantes. ¿Qué nos querrán decir? No lo sabemos. Y qué bueno que no dejen subir. Vean. De hecho, yo siento que debe haber estructuras. Ay, ay, hay una iguana hasta arriba. Debería haber estructuras especiales paralelas a los monumentos para que no te subas a los monumentos. Pues mis amigos de Coffee Time, espero les haya gustado este mini recorrido. Es muy poquito, pero muy bonito. Yo los invito a todos ustedes cuando vengan aquí a Cancún, que se den una vuelta. La verdad no les cuesta nada. Ya vieron que si traen su credencial de estudiante o de maestro, no pagan. Y los domingos no pagan con su INE como adultos, ¿no? Entonces, y sí, bueno, pues son solamente 55 pesitos los que hay que pagar. Así que aprovechen venir y disfrutar de nuestra cultura, de nuestras raíces mayas. Espero les esté gustando este gran recorrido. No se lo pueden perder, pero para nada. Pues me parece una gran experiencia venir aquí y ver pues toda la cultura que antes teníamos, porque seguro que ahorita no tenemos esto. Lo que me pareció más padre fue la estructura que está allá atrás, que es gigantesca y sobre todo porque hay muchas iguanas. Está bonito el lugar, me gustó. Lo único malo es que sí hay como muy poquito, o sea, no hay como mucho que ver. O sea, es como nada más dar una vuelta y ya. Y la explicación, ¿no? Que a lo mejor sí hace falta un poquito más o un pequeño museo donde haya artesanía, la que había aquí. Pero bueno, no sabemos también en qué condiciones encontraron el lugar.
y qué es lo que encontraron, o si encontraron, pues en dónde están, ¿no? Esas piezas que ahí decían que habían encontrado. Ahora, esa es la historia que se nos cuenta, pero pues puede haber una historia underground por ahí que tiene que ver más bien con otros seres y que los mayas sean otro tipo, pues, de seres, no necesariamente humanos. Amigos de Coffee Time, espero lo estén disfrutando tanto como nosotros. No sé si me voy a despedir todavía, pero si no, de todos modos, ya saben que los quiero mucho. Suscríbanse y denle un gran like. Y dejen su comentario. ¿Qué tal que les está gustando? ¿Qué tal que no? ¿O qué opinan de todo esto? Y bueno, pues como ven, así vamos a estar saliendo. Así que nos vemos pronto. Pues ya nos vamos. Vamos a ir a comer, sí, dan ganas de socializar con la iguana. Miren, ya empezó a llegar la gente, qué bueno. Yo creo que se van a las playitas y ya de paso vienen o les dan los tours y pues está padre. Yo la próxima semana, el próximo fin, los voy a llevar a un lugar que se llama Playa Blanca, que me han dicho que está padrísimo. Mientras, vean, les enseño estas frutitas. ¿Quién sabe qué serán? Pero se ven hermosas. Aquí las voy a dejar, porque a lo mejor es comida para los animalitos que viven aquí. Vamos a buscar agua y vamos a buscar comida. Y le vamos a agradecer aquí al señor. Ah, aquí está la explicación de las estructuras. Aquí se los dejo para que lo vayan leyendo. Y es donde estuvimos ahorita. Súper bien. El México. Muy bien. Aquí nuestro amigo nos atendió de maravilla. Un tejón. Qué bonito. Pensé que era otra mujer. Yeah. Gracias, la naturaleza es divina. Hola. De ver así, mucha gente. Gracias, señoritas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Habla español, Sí, claro. Uy, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Isabela. Y aquí yo creo que lo cuidan. ¿Y dónde son? Alemania. Está genial, ¿no? Y ya está acostumbrado a la gente, por lo que se ve. Ay, qué belleza. Quiero a los animales. Bueno, pues ya nos vamos. ¿No es sorprendente? Thank you.